boys do the dance down on the beach. Smoking dope, short shorts, cigarette. Getting high in the morning, buying things off the internet. Getting high in the morning.
dice. ¿Arranca o no arranca? Blue Label, de Johnny Walker. Oh, when we met, you thought that I could probably change. I warned you then that, baby, I don't seem insane. But I fucking am, and I'm rocking a little gold chain that ain't real gold. I told you. El retorno, ¿no? Sí, se está complicando bastante. Estamos con problemas de sonido. A ver si el sonidista nos puede prestar un poquito de atención. ¡Concha de tu madre! ¡No soy yo! Blue Label. El micrófono más lejos. O sea, mirá, la idea es poner el micrófono cada vez más lejos. Como dijo de toque, Ale. Me dejan el micrófono en el suelo. Sí. Ale. Chileno, estoy fuerte. Está, Ale. Okay. ¿Cómo andan, gente? Ale, Ale, te llama el italiano follador. ¿Me podés ajustar eso un poco más cerca? Porque si no, me voy de cámara. Bueno. Imperativos. Hoy, en el canal del Momo, las crónicas de un italiano enojado. Ah, oh, bueno. No. Sí, empezá con quejas, Momo. ¿Con quejas? ¿Hay quejas del fútbol argentino? No, la realidad es que... ¿No te gusta más la dupla? No, si la dupla le ganó a Sarmiento el partido que había que ganar, ya está. ¿Pero por qué te estabas quejando la otra vez? ¿Porque habían puesto un jugador que no te gustaba de titular? Ah, hay un jugador que para mí ya no tiene que estar en el plantel, pero tiene que estar a préstamo. No podemos... No lo quiero quemar. A préstamo. Es decir, lo habías dicho. Tienen que darlo a préstamo. Hemos dado a préstamo a cada jugador y que nos estamos perdiendo. ¿Un jugador que diste a préstamo que no te gustó dar a préstamo? Nacho Jorge. A Newell's. Che, ¿cómo perdieron Nacho Jorge de fútbol? A Salazar. No, lo de Salazar... Es increíble. No, ¿qué golazo metió? ¿Luciana? Maximiliano. Ah, Maximiliano, el que era de Boca. Ah, no, ni idea. Es de Boca. Es de Boca, sí. Tuvo en Platense, la rompió... Y ahora volvió a Boca y se lo dieron a Barraca. Perdón. Y metió un golazo ayer. Sí. ¿Lo viste? Pasa que igual Qué golazo. Boca hace mucho lo de volver a hacer la repesca y después no darle la chance y se arrepienten y ahí lo mandan a otro club. Tremendo gol, ¿lo viste vos, Momo? Sí. Tremendo gol. No, fue muy lindo, lo colocó. Qué chamullero de Martín, ni la vio. Y lo colocó. Che, ¿cómo andan, boludo? Hoy 7:30 se definen cosas, ¿eh? Sí, hoy pasan cosas. Hoy 7:30 vos tenés que estar, Momo. ¿En serio? Cafecito, esas cucharas raras que tenés vos. Fotito, historia. Ahí está. No, hoy streamean el Momo. Y viendo un poquito de Boca, un poquito de Racing, los clubes que realmente valen la pena, ¿no? Como Platense. ¿Quién querés que pase de los cuatro hoy? Godoy Cruz ya está, pero los tres que quedan. 19. ¿Quiénes pueden entrar? ¿Y porque nadie imaginaba lo de Talleres, nadie lo imaginaba, por ejemplo. Estudiantes, nadie. Lanús, Boca, Defensa y Justicia, Racing y Newell's, pero son los que tienen chances. Ah, son los que tienen chances, pero sí. No modifica. ¿Estudiante ya está? No. No. ¿No hay ninguno garantizado? Solo Godoy Cruz. ¿Querés que primero. Te pongan? Godoy Cruz garantizado el primero. Por eso hay que verlo. No, hoy va a estar muy bueno. Hoy una... Y si Juan, Estudiante... Hoy, yo no sé por qué lo da Estudiante como clasificado. Si empata, no. Ya está. Sí. Está a hablar. Si pierde, bueno, pero fue lo que a River ayer lo que le pasó, que se cagaron todo cuando ya Instituto iba ganando. El Momo, con billetera llena. ¿Mete una buena combineta hoy? ¿Se la juega o no? No apuesto nunca. Yo no apuesto, pero... Ah, es una mierda, botata. Pero la realidad es que... A ver. La tienen adentro. Estudiante... Tenemos predicción del Momo. Estudiante está adentro. Estudiante está inside. No está adentro. Está adentro. Para Momo, sí. Pero... Para, escuchemos una cosa. Estudiante yo juego en Lanús. Si pierde, gana Defensa y gana fácil para Estudiante. Gana Defensa y gana Boca. Partido fácil para Estudiante. Escúcheme. Apostar es una de las peores cosas que pueden hacer. 100%. Pero, si el mundo tuviera que hacer una combineta. Después de lo peor de todo, el pero. Manda, tengo 10 pesos en el momento del 1-1. 10 pesos bien. Tengo. Hago Racing Belgrano. ¿Le querés que le pegue con goles para ver si. Ah, si pago un poquito más. Está chupete.
Belgrano Racing, 2-1 Racing. Poneme otra vez la... Ponésela. Ahí va. Boca Godoy Cruz. En la Bombonera, 1-1. ¿1-1? 1-1. Está difícil. 1-1. Para mí Boca va a incentivar ahí a... ¿Las pimientas? ¿Qué? Para mí va a haber... Ah, para mí va a haber un chiche para que tiran. Para mí va a jugar Incentivoni. Sobre todo en el partido de Newell Defensa, que es el que les puede llegar a... Pero los dos tienen chance también. Defensa sí, y Newell. Está todo bien, pero... ¿Cómo? Está diciendo Boca afuera, ¿eh? Chicos, son las predicciones. Fuerte. En mi predicción, Boca afuera. Mirá. Y bueno, se pudre todo. Pero para... ¿Cómo es se pudre todo? Porque eso también puedes meter en la combinada. A Martínez, para mí... ¿Qué consecuencias tiene la eliminación de Boca? No, eso no va a tener consecuencias. No puede echar a Martínez. Después todo el quilombo que se hizo para llevarlo, no lo puede echar. Ok. Defensa Newell. Pará. Pero Defensa Newell, para mí lo gana Defensa. Porque anda muy bien la defensa. Sí. 2-0. Y mucha baja defensa. Y Lanús Estudiantes, 3-1 Estudiantes. Buenas predicciones. Menos el de Boca van con todo lo que con esos resultados serían Godoy Cruz, Estudiantes, Defensa y Racing. Sí. Los clasificados. Afuera Lanús y Boca. Y habría River, Racing. Pero pará, igual si Boca gana y Racing gana, yo tengo pero entendido. Pero Boca dijo que empataba. No, pero si Racing gana y Boca gana, tengo entendido que pasa Racing. No. Boca tiene ventaja. No, boludo, si tiene un punto de diferencia. Pero, boludo, entonces, ¿quién fue el forro de Twitter? Tiene 25 y 24 si gana los dos. No confíes en Twitter, man. Pero para Boca, cada uno depende de sí mismo. Pero no puede quedar nunca con los mismos puntos. Necesita otro resultado. Pero para... Anda la tabla. Yo... A no ser que pierda Boca, empate Racing. ¡Aguante la luz! Tengo una bronca. O sea, no bronca, porque pobre, se hizo un cuadro. Pero la gente que hace los cuadros siempre se equivoca, ¿vieron? Los cuadros con todas las opciones. ¿Qué? Es complicado. ¿Qué estás haciendo? No, estoy viendo Barça PSG, casi gol de Dembélé, ya hizo el. Chicos, casi gol de Dembélé. No sé si lo están viendo, pero yo estoy enterado. ¿En serio? Sí. Momo. A ver. Ay, ¿cómo viene el armado del auto? Y pará, ¿cocinaste para tres chicas? Sí. ¿Una experiencia única? Nada, una experiencia de mierda. Dice todo yo. ¿Qué hiciste? No lo vi el video. Ah, mirá. Amasé pizza, aparte la dejé todo un día. Pero vos podés hacer el... Sí, es que de hecho la masa, mientras más tiempo la dejás, más posibilidad te da de estirarla. El que, por ejemplo, si vos haces pizza, los italianos no la hacen con palo a amasar. En Italia no usan palo a amasar para la pizza. ¿Y vos? Sí, a ver, yo soy mucho más práctico, pero la realidad es que la masa ayer estaba tan bien hecha que no necesitaba. Vos la estirás pero con la mano. ¿Pero usaste? No tengo palo a amasar en mi casa. O sea que sos un italiano de pura cepa. Exactamente. ¿Palo de amasar es utensilio también clave para hipotético robo? Te plantás con un palo chorro de amasar. Y palo de amasar. Cuchillo peligroso, ¿viste? Yo entro un chorro y no me planto ni con un palo de amasar ni con un anfierro, pero entiendo que el momo. El momo sí. Llanto y demencia. No, para mi casa. ¿Qué? ¿Querés hablar? Sacar el palo de amasar es una locura. Te la jugás. Y sí. Pero siento que te la jugás mucho menos con un palo de amasar que. ¿Fierro? Que, digo, lo otro ya le estás planteando al chorro, che. Que se pudra. Se pudre, ¿viste? Se sí, pudre. Pero con el palo amasado, eso agarraste justo amasando. ¿Cuál es el procedimiento cuando entra un chorro a la casa del momo? ¿Chorro? Sí. Pero ¿con tu presencia? Vos tenés ventaja. Pues vos lo viste y él no te vio a vos. Qué tópico, ¿eh? ¿Por qué tenés ventaja? ¿Entró con tu presencia? ¿Entró con tu presencia en el departamento? Eso es lo que no sé, me tenés que plantear la situación. Entró con tu presencia en tu departamento y empezó a agarrar cosas. ¿Y empezó a agarrar cosas? Sí. No te vos vio. Te despertás a mitad de la noche. Acordate que estamos en ESPN. Te despertás a mitad de la noche en Sol Silloncas. Sí. Una eslipeta. O sea, ya lo estás intimidando. Salís a la cocina y de repente ves a un tipo que está agarrando la tele y llevándosela en tu casa. Si no tiene un arma en la mano, seguramente le pegue. ¿Con qué? No, con los puños, supongo. Con la mano. Una piña. Si ves que hace así. No, ya. Y si ves que te dice, Momo. Pero él no te vio. Momo, una foto. No, digo, tirate al piso porque te... Con la tele en la mano, ¿viste? Tirate al piso porque una foto con la tele. Y si él no te vio y le tenés ahí la chance, lo tenés de espaldas. No, lo duermo de una piña en la nuca, pero... Sartenazo. Pero en el caso de que tenga un arma, yo no dudo. Pero una pregunta.
hay un palo de amasar a la derecha, pero vos tenés tu mano firme y él no te ve y está de espalda. No, ¿es necesario el palazo de amasar? No, no. Y pero el palazo por ahí asegura un poco más, ¿o no? No. Pero para mí el palazo es más arriesgado porque lo puedes matar. Ah. La idea no es matarlo. Y si tenés una pala, no haces un tac para que suene. Mucha película. No, la idea es no nunca tener que matar a una persona. Igual, anecdóticamente, el chichón una despacito para que suene. ¡Ting! Va. Le va creciendo el chichón. No va a sonar. Va a sonar clac y le vas a abrir la cabeza y seguramente termine muerto. No. Picanator. No es con la punta. Con toda la fuerza ni le. No, en ese momento no podés regular. Estás en un momento una adrenalina que no tiene sentido. Y es verdad. Vamos, ya lo fueron a robar dos veces, pobre los chorros. No, una sola pasaron vez. Mal. Ah, ¿pasó realmente? Sí, una sola vez. Ah, eso. ¿Y? Pero no. Hay como pasos previos antes de tirarle a una persona. Entonces, fue en mi casa de La Plata y yo en la casa de La Plata tengo reja. Vos tenés la reja y tenés como un recibidor y después la puerta de madera. Y el chabón estaba. Yo escuché me estaban barreteando la reja. Entonces yo escuché la barreta. Estaban haciendo ruido los chabones, no le importó nada. Y yo agarré la 9 que tenía en ese momento. La monté al lado de la ventana para que la escuche. Cambiamos. Estuvo rápido. Claro, que la escuche nomás. La escuchó cuando la monté y le digo, tomátela porque tiro. Salió corriendo. Pero tono de voz. Tomátela la concha de tu madre. Pero así, hablando, tranqui. Sí, sí. ¿Te escuchó? ¿Sí, en italiano? No fue un tomátela. No. Sorpresa total, ¿eh? No me esperaba. Un boludo de martillo. Sí, iba a llamar al 911. Es que, ¿sabes qué pasa? Hay que tener en cuenta un montón de cosas cuando pasan. Por ejemplo, si vos tenés un tipo dentro de tu casa, vos ya no sabés qué es lo que puede pasar. Ahí ya no sabés si es tu vida y la de él, ya no sabés nada. Entonces ahí es otro paso. Yo no voy a arriesgar a nadie dentro de mi casa, ni mi vida ni la de nadie que está dentro. Pero por ende, ¿quién estaba dentro? No, ahí estaba mi familia, estábamos todos. Era una época donde convivíamos todos. Ok. ¿Protegiste al pasa que familia? Mi familia vivían todos, ellos dormían arriba. Mi hermano tenía la habitación al lado de la habitación de mis padres y ellos estaban arriba, no escucharon nada. Solo vos escuchaste. Yo dormía en la ventana al lado de la puerta, escuchaba todo. ¿Estabas durmiendo o estabas streameando? Estaba dormido. No, ni streameaba en esa época. Te hablo hace, no sé, yo tenía 23, ponele. 22, 23 años. ¿Pero no te tembló ni un poquito? ¿No estabas nervioso? Obvio. ¿Sacaste? Obvio que estás re nervioso, porque vos lo que más querés, te puedo asegurar que lo que más querés es que no entre. Que no entre, porque vivíamos en un barrio picado, entonces era como que esas situaciones se daban y era raro, porque todos sabían que en mi casa había armas, que mi viejo tenía una y yo tenía uno, entonces nadie jodía en mi casa. Y estos chabones se mandaron. Pero ya habían matado a un chorro a la vuelta de mi casa, que se murió en el sillón de otro tipo. Fue como una. Era como que. En una época media picada. Estaba viendo una peli el chabón. No, boludo, entró a robar. Había un carnicero que sacó un 38, le metió un tiro en el estómago. No hace falta aclarar, tranquilo, no te preocupes. Porque estamos haciendo chistes al respecto para bajar un poco. Menos. Bueno, hablando de chistes, Momo, ¿algún chiste que te sepas? No sé nada, soy muy malo para contar chistes. Pero ninguno, ¿no te acordás de ninguno? Un chiste. ¿Vos, Fran? ¿Qué difícil, contar un chiste de chorro, contate. Contate un chiste de chorro. Sí, me encanta. ¿Qué rápido que estuvo? La musiquita de gozo. Ponete papel, Van por favor. Pene. Van Pene. Van Pene. No. ¿No sabés o no te animás? Debería saber. Pareció que sí. Debería saber. Estoy pensando, ¿viste? Cuando decís, bueno, un chiste se me viene. Siempre tiene que tener alguno que te saque del vale, paso. Vale, así medio de. No, medio jazzístico. Sí, sí. Pero tenés que cagar a puteadas a alguien. Cuidado. No, pero es polémico. A ver si vale. No. Alexis no quiere arriesgar. Déjame pensar uno. Alexis firmó el empate. ¿Marquitos? No sé de chistes, boludo. Ni uno. Encima siempre, viste, encuentro alguno en TikTok en un reel y digo, este me lo aprendo y después lo tiro. Y después me olvido todos los chistes. E igual me río mucho con Vagoneta, ¿lo bancás? Número uno, el humor. Nada, que lo cuente Rodrigo Vagoneta. Culpa de Alexis, Justamente en un avión. Míralo. Momo, ¿qué estás haciendo al micrófono? Noche, cuando ya se planchan casi todos en el. Estoy acomodando el micrófono. Ahí está sonando. Y uno se echa para descender al cubo. ¿Qué tipo de multifunción? Es increíble, es un hacedor. Te arregla un torino. Es un hacedor total. Puede ser, que Sofía mañana se enoje. Sí, se va a enojar Sofía.
y empieza a pedir fuego. Te arregla el micrófono. Disculpe, iba a decir algo. El Torino también. ¿Vos te sabés algún chiste? Contate uno, Bracha. Mamá, mamá, en el colegio me dicen cabezón. ¿Y se ve que está todo? Tranquilo, hijo, tranquilo. A la media hora pasa la zapata. Yo lo de la cabeza plana es buenísimo, pero no lo puedo contar. También es de Yayo, todos lo conocen, ¿no? ¿Cuál es la mujer perfecta para vos? Hasta ahí. Un metro veinte de altura. La cabeza plana. Que no tenga dientes. Sin dentadura. No saben cómo termino. No me acuerdo yo. Pero no quiero saber, me parece. Muy polémico. Hasta ahí, hasta ahí. Ah, ¿hasta ahí fue? No me causó. No, 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 es que, ay, no, es que la explicación es lo que te termina cansando, la causando mucho. Perfecto. Hasta bueno, el chat se frenó. Andújar te contestó. ¿En serio? Sí. Te bardeo, parece. ¿En serio? No, dijo que fue una burrada lo de 70-30 hinchas. Lo de Fernández, ¿sí? 70-30 fue una burrada. Escuchalo. A ver, ¿lo tenemos a Marian? Tipo, lo quiero mucho. Sí, hace tiempo. Él no sé si tanto. Me regaló los guantes. En el partido no te los regaló. Tenemos, me dijiste, por favor, Mariano, me los tenés que dar porque soy el momo. Yo la vi. Ni sabía que me iba a dejar los guantes. Simpsoniano. Terminó el partido total. Y me dejó los guantes. Simpsoniano total, tenemos el mismo tatuaje. ¿Sí? El mismo. Pese el número, definición de menos. Termina el partido de homenaje en la cancha de Platense, el momo va, ¡tac! Mariano, mirá, esto funciona así. Acá, la mafia de las remeras es esta. Es así. O dejá los guantes en el vestuario sin decir nada o va a haber problemas. Mariano claramente mirá que pesado, mirar hacia abajo, sabía que el tipo andaba cargado. Y le juega con el fierro a todo lado. En el vestuario, a Loteo. Miró para abajo y Loco Díaz. ¿Cómo llamaba el Loco Díaz? Que peló en Almirante Brown, sacó el fierro en el vestuario. En Tucumán, San Martín de Tucumán. No, el. También lo hizo allá. No, ese fue Damián. No, El Loco lo sacó en dos lugares. Bueno, en Morón y en Almirante. Está bien, pero el otro día. Te hablo de Leandro. Teófilo. Leandro vino para irse de Tucumán contra la pibe, el viejo que era policía, fue y lo amedrentó al dirigente para que lo dejen ir. Basile le dijo, sacó la máquina. Sacó la máquina. ¿Tenemos el video de Andújar? Mariano Andújar versus el momo, pelea de Twitter. Pero yo creo que Estudiante le puede pelear tranquilamente el lugar a un montón de equipos. Ahora, que esté diagramado porque hace años era el quinto grande, eso es porque estaba diagramado. Es lo mismo que Guede dijo. Cambian las cosas, hay que cambiar. No se puede seguir con lo mismo de antes. ¿Y en La Plata cómo es la división? ¿Cómo está el porcentaje? No, el otro día lo escuché a Momo que dijo una barbaridad. ¿Lo escuchaste? Responde, el aire es tuyo. Una barbaridad. 70% de La Plata es de Gimnasia. No creo. Sí, no, una barbaridad. Yo no sé si es inmensa mayoría de ni uno ni el otro. O sea, no estoy diciendo que el 70% de Estudiantes. Pero creo que tiene más gente Estudiante, sin ninguna duda. Igual, Momo, ¿cuánto hace que no vive en La Plata? No, además de Raposo. Invítalo a Citibela, que conozca, que palpe las calles. Claro, hay que. No, tenemos pendiente un asado. Así que lo voy a invitar. Qué grande. Qué tipazo. Es una gran persona, Mariano. Yo lo conocí, quiero contar el contexto de cómo lo conocí y de por qué. Es como que escondimos medio la amistad, porque. ¿Viste cuando a él le pasó lo de que lo putearon por lo del padre en Huracán? Sí. Sí. Bueno, yo salí a bancarlo por historia, comenté, me agarré con varios. De hecho, había algunos de Gimnasia que la termeaban y me decían, ¿cómo vas a defender a un pincha puto? No sé qué. Le digo, mirá, loco, a un pincha puto. Bueno, cosas así, no. Bueno. Cuestión que agarré y dije, primero, muchachos, la persona va por otro lado y me parece totalmente fuera de lugar que... La muerte del padre de un jugador o de una persona, de quien sea, no es para joder en absolutamente nada. Y él tiene toda la razón en reaccionar. No, quizás no es la mejor manera, le digo, pero él reaccionó, es un ser humano. Y si, yo creo que a cualquiera que lo hubiera pasado hubiera actuado de la misma manera. Entonces yo lo recontrabanco. Y ahí me escribió él por privado, me dijo, gracias, Momo, por bancarme, qué sé yo. Con mi hermano te vemos siempre, sos un crack, qué sé yo. Pero bueno, ahora el joven Estudiante y vos estás más identificado con el lobo, te van a bardear y a mí también, al pedo. Entonces digo, nada, bueno, ahí empezamos a pegar buena onda. Fue hace un par de años eso. Y un gran gesto de Mariano, que yo cada vez que puedo lo cuento. Había una chica que había tenido una CV con 22 años, estaba muy mal. Y un familiar se comunicó conmigo, me dijo, Momo, el sueño de ella es conseguir una camiseta de Estudiantes. Bueno,
En ese momento se habló con un dirigente, no voy a decir el apellido para no matarlo, y se hizo el boludo. ¿Pero cómo, con qué letra empieza? No, no voy a decir nada. Pará, pará. ¿Con qué letra empieza? No, se hizo el boludo, nunca contestó. Aparte, sabiendo que yo soy simpatizante de Gimnasia, no tengo ningún interés en una camiseta de Estudiante. O sea, lo estoy haciendo netamente por un hincha de Estudiante. Y sí, entonces, nunca contestó. De Estudiantes era la única persona que me quedaba, era Mariano. Entonces agarro y le digo, Marian, escúchame, no te quiero molestar. La apuesta es que pasa esta situación. Esta chica tuvo una ACV, está internada en el Instituto Médico Platense y su sueño es tener una camiseta de Estudiantes firmada por los jugadores. Le digo, yo te la pago, la camiseta, y se la llevas a firmar al country y me haces el favor. Y agarró el loco y me dijo, ¿pero vos sos loco que vas a comprar una camiseta? Yo te doy mi buzo de arquero y consigo una camiseta de alguien y la firmo todas y se la llevo yo al hospital. Y yo arriba, no, Marian, digo, no, es un montón. Qué capo. Le digo, hacé una cosa, conseguí lo que vos quieras, yo lo dejo en tus manos y voy a buscarla a donde vos me digas. Y ahí, bueno, justo Estudiante estaba jugando, creo que estaba jugando, no me acuerdo qué era, si Copa Argentina y el torneo, no me acuerdo. La verdad mentiría, si digo. Y me lo dejó en una garita del country, en City Bell, y le dejó dos camisetas firmadas, y yo fui y se las llevé a esta chica. Y desde ahí, para mí, Mariano es... palabra mayor. Palabra mayor, porque muy pocas personas tienen ese gesto, no nos conocíamos nosotros, y habla de la calidad de persona y de ser humano que es, y sabiendo que él deja de lado todas las rivalidades y todo, y es un tipo muy maduro, y por eso yo siempre lo banco como persona, lo reconozco como un amigo, y por eso también, bueno, tenemos un asado pendiente que me lo tiene que pagar él. Pero Escudería Torino. Escudería Torino. ¿Lo cocinás vos? No, él se comprometió, él me dijo, tenés que venir a hacer. ¿Es una invitación o fue una apuesta? Ahora, no, una invitación. Alguien se compromete a un asado con el Momo, sí. y le dice, en tono bajo, íntimo, Momo, mirá, yo compro la carne, pero no sé hacer bien el asado. No, voy, no hay drama, lo hago yo. 6 de la mañana. ¿Por qué a 6 de la mañana? Nah, bueno, el que sabe asar... A fuego lento, cae a la sed. ¿Qué estás haciendo? Yo conozco dos asadores. Yo conozco dos asadores que son toros. Toros. Escuchame, no me levanto a las 6 de la mañana para hacer pivo. Van temprano, van acomodando las cosas, lo ponen bien lejos, después lo van acercando. No, vos estás hablando de hacer al asador, claro, en una cruz. ¿Y qué vas a hacer un asado al horno? ¿Le vas a hacer a Mariano? Pero pará, hay un intermedio entre las 6 de la mañana y las 10, boludo. Pará un poco. 6 de la mañana. Arranco el fuego a las 10 de la mañana, está bien. Come a las 9 de la mañana. ¿Cómo se enoja, boludo? Se levanta a 6 de la mañana para escuchar la buena sinfonía. Come media luna solo, boludo. Media luna a las 6 de la mañana prendiendo el fuego, pelotudo. Por eso sos vegano. Qué exagerado. El Momo, boludo, se levanta a 6 de la mañana para escuchar la sinfónica japonesa, boludo, y ahora se queja porque se tiene que levantar a zona asado. Ahora, cuando no puedo dormir, me levanto temprano, la vida. Me pongo a armar el modelo a escala que tengo. ¿Y cómo viene eso? Muy bien. Hoy ya ensamblé la caja de cambio en el chasis, ya tengo el tren delantero. ¿No era más fácil comprar unos Playmobil, unos Lego? Es un modelo a escala 1.8 de metal que funciona todo, baja las ventanillas, enciende todo. El otro día vi un mini helicóptero. Al control remoto también. Ah, esas cosas son impresionantes. Pero vale más caro que un... Ah, aparte de eso, no lo sabes pilotear, lo levantaste, hace... explota en mil pedazos y todo lo que hiciste va a la basura. Sí. Sí, señor. Me gusta lo del modelo a escala. Yo le pido fotos al Momo. Voy a subir la historia de cómo viene, ¿no lo viste? Sí, algo vi. ¿Y estuviste trabajando un rato largo ayer? No, hoy. ¿Te clavás las gafas? No, a la noche. Ah, a la noche también. A la noche estuve con eso y hoy a la tarde metí otros dos fascículos más. Estás a pleno. ¿Y cuántos fascículos te quedan? 79. Ah, pará. ¿Tanto? Tanto. No, es que... ¿Cuánto puede tardar Marquito Navaja en armar un fascículo? No me alcanza la vida. No, un fascículo. Depende, hay fascículos más largos y otros más cortos. Hay piezas más complicadas. Hoy me tocó una parte muy complicada porque el auto es en realidad un modelo a escala que vos vas armando pieza por pieza real del auto. Por más que después cuando lo termines no se van a ver. Yo me di cuenta de que, por ejemplo, tiene el burro arranque pegado a la caja. El burro arranque es así de chiquito. ¿El burro de arranque?
Y eso vos imaginate los tornillos, las pincitas con las que tenés que manejarlo. Hay que tener ganas, ¿eh? No, mucha paciencia. Ya tengo una pregunta. 100% pregunta. Mucho talento de barrio. Sí, talento de barrio. ¿Estuviste viendo pelis? ¿Cuántos días de la semana pasaste con tu novia? Creo que todos. Ojo. No, no es que sí. Del 1 al 10, ¿qué tan pollera te consideras? 8. Gol de la Leti. Es un montón, Bien, sincero. Para lo que era mi vida antes, estoy de 8. Estás chupetón. Pero te gusta. Estoy en un momento de esos de mi vida. Ok, necesitas eso, querés eso. No sé si lo necesito, creo que estoy bien. 3 a 3. Y lo estoy disfrutando, estoy muy tranquilo. ¿Y puntos a favor y puntos en contra? A mí me pasó algo que esto no lo conté nunca. No lo conté nunca, pero yo estaba tomando pastillas para dormir hace meses que me había dado el psiquiatra. Y desde que empecé a dormir con ella, primero empecé a dejar de tomar algunos días y hoy ya no estoy tomando pastillas para dormir. Porque ella te porque te ayuda. Dormir con ella me ayuda un montón. Después leímos acerca de eso, porque hay algo que hacemos que es a las noches, a veces, yo le leo. Saco un libro y le leo un rato, nos ponemos ahí. El amor lo tiene o quizás todo. Nos ponemos a leer algo. Sí, vi una historia de Momo leyéndole a un romántico. A mí mi papá me leía, boludo, para que me duerma. Yo creo que es algo muy lindo que alguien te lea. Sí. A mí me trae muy buenos recuerdos de pero, mi infancia. Pero como que a mí se me viene a la cabeza algo, ¿cómo se dice? ¿Paternal o fraternal? Paternal, fraternal es de hermano. Paternal de padre. Paternal. Maternal de madre. No tan de novio. Novio que le lee raro. Es que... Como leerle un cuento para que se duerma. A mí me sirve claro, para como cansarme leer un libro yo. En conjunto. En vez de usar el celular, que esto te mantiene despierto y no te hace dormir bien, los libros, al contrario, te ayudan a conciliar el sueño. Sí, seguro. Entonces, largo el celular una hora y media antes de dormir... Agarro un libro, leo 40 minutos, 50 minutos. Es un montón igual, ¿50 minutos? Y duermo. Duermo muy bien. ¿Último título? El hombre ilustrado de Ray Bradbury. ¿Y lo terminaste? No, son varios cuentos. Porque la idea era leer algo que yo ya que le interese y yo le recomendé. Y vos tenés que escuchar estos relatos. Los que vieron Black Mirror... ¿Qué autor? Mirror, pregunta Punky en el control. ¿Qué? ¿Qué autor? Que Ray Bradbury. El hombre ilustrado de Ray Bradbury. ¿Sos sordo, Punky? Punky, sordín. Escucha, es muy bueno y los que lo quieran leer, es un libro que se escribió en los 60, 70, creo, y cuenta historias de cosas tecnológicas que están pasando hoy, que vos decís, esto es Black Mirror. A mí me sorprendió cómo Black Mirror, para mí, plagió cosas de este libro. Estoy casi seguro. Hay cuenta, imagínense que hay una historia, no voy a spoilear mucho el libro. Hay una historia que se llama La Pradera, que es la historia de unos padres que le compran a los hijos una habitación totalmente inteligente de 4 dimensiones, en la cual es como una diversión, todas las paredes son como pantallas y la habitación recrea sonidos, aromas y demás. Entonces los chicos, en teoría, lo que ellos imaginan lo proyectan en la habitación. Y esa habitación es como una especie de juego. Lo que pasa es que los pibes empiezan a obsesionar con la sabana africana. Y ya los padres se dan cuenta que el realismo de la habitación es demasiado zarpado. Esto estamos hablando de los años 60, 70. O sea, es imposible que alguien... Hoy todavía no llegamos a eso. Y, bueno, la discusión era que ya los pibes después empezaron a tomar a la habitación como si fuese un integrante más de la familia, hasta más importante que los padres. Y ahí se empieza a tornar peligrosa toda la situación. Y los padres están entre, ok, ¿le dejamos o no jugar con la habitación? Y después le regulan el tiempo. Y yo digo, esto es una analogía con el celular, por ejemplo. Hoy le damos el celular a los pibes cuánto tiempo, qué los dejamos ver, qué no los dejamos ver. Y esa habitación después empieza como a tomar vida. Mirá. Muy buena. Aprovecho de 1984 de Orwell. Es un teaser de 10 minutos. Es un librazo. George. Que también es futurista. En realidad se hizo creo que en la década del 40 y se hizo... O sea, se pone, uno hoy lee el libro y dice 1984 y pensás que vas a leer un libro viejo, como de época vieja. Total. Pero claro, se hizo 40 años antes, del 80. Entonces es libro futurista, es muy, la historia es muy parecida. ¿Viste V de Venganza? La película de sí. Que es espectacular. Bueno, tiene una trama medio similar, como un ente
que te controla, viste, que está recontra controlado lo que consumís, lo que decís, lo que hablás. Está bueno, está bueno. Yo, aprovechando que el Momo habló de una habitación, quiero recomendarles una peli. Yo tengo para recomendar una. Momento Morena Beltrán, porque Morena es cinéfila y hace evoluciones de películas. Quiero recomendar La Habitación del Pánico. Bueno. Ay. ¿Está buena? Viejo, Jodie Foster con Forest Whitaker. Pará, ¿qué me dice la recomendación? Vieja. ¿Es vieja? Y por eso la recomiendo. Vos, si fuera nueva, ya la vieron todo. No, al contrario. ¿Qué vendría a ser, suspenso? Yo tengo una vieja para recomendar. Panky, por favor, buscala en imagen, porque la vamos a necesitar la imagen para que la puedan encontrar. No. The Burial. The Burial. T-H-E-B-U-R-I-A-L. The Burial. Nivel Gustavo López es inglés, dicen. Sí, sí. Sí, ya que estamos, vamos a enfocar ahí. Por favor, cámara. Vamos a un espacio publicitario. Se viene. Bangers, Angers. ¿Quién se quedará con el escudo del invierno? ¿Falcon? Lo averiguaremos en un próximo capítulo de Bangers. Solamente por Star Plus. ¡Fuerte el aplauso! Tiene re estudiado el guión, Momo. Chicos, buscame, pará. Buscame esa película y a vos te va a gustar. ¿Quién? Personaje principal, Jamie Foxx. Panic Room, muy buena, muy tensa. Ahí lo tenemos, The Burial. Ahí está, mirá, The Burial. No, peliculón. Y es un caso verídico. No saben lo buena que está. ¿Qué tanto mejora la película si está basada en hechos reales? Para el Momo. Yo no sé si lo mejora. No, sí o no. Dale, no empecemos. ¿Qué tanto mejora? ¿Qué tanto mejora? Le suma dos puntitos. ¿Sí o no? Bueno. Caprichosito, Fran. Uy, casi gol de PSG. Siento que... No sé si la mejora, porque en cierta medida le quita como originalidad al director. Como que estás hablando de algo que ya pasó, como no tuviste la capacidad de inventar una trama. Pero es lo que sí está bueno es que si la película en sí no está bien contada... Yo lo dejé playarse al Momo y se playó. Y es un taser de 10 minutos. En cierta medida me pasó, por ejemplo, con la serie de Carlitos, Apache. Me pareció malísima, pero si alguien de afuera la ve, dice, wow, la vida de este pibe. Y si te pones a pensar bien la vida del pibe, decís, fuera de la realización de la serie, la historia en sí te choca, te pega. Bien. Me suma. Te suma. Sí, cuando leo basado en hechos reales. Banco. Era tan fácil la respuesta. Estoy en el barco de ustedes. Cuando dice basado en hechos reales, ya. Para mí suma. Suma un poquito de basado. ¿Querés responder algo? Que sea breve. En hechos reales. Porque hoy hablaste del libro, contaste todo el libro, estábamos con el reloj. ¿Qué? Ahora te haces el mundo. Pero es como diría Karina Jelinek, no sos de la generación que lee libros, vos. Yo leía libro cuando era más chico. Sí, Jalés me dijo, no, yo no soy de la generación que leyó el libro. ¿El último libro leído mío? Harry Potter. El 4. ¿Y qué tal está? Buenísimo. Increíble. Tremendo. El mejor que la peli. Porque eso, ahí sí que van con la imaginación como loco. Porque leer los libros de Harry Potter es inventarte el mundo en tu cabeza como lo pensás. De hecho, las películas para mí hasta le restan un poco a los libros. A mí me encantan las películas, pero... No, dicen que los libros son mejores que las películas. Obvio, pero lo que pasa... Lo que pasa es que vos lees... Yo leí Harry Potter, por ejemplo, leí los primeros 4. Pero después, ¿sabes por qué? No leí más. Y después ves la película y vos sí o sí cada cosa que leas lo vas a llevar a la película. Y yo en mi cabeza ya tenía una película que me la había hecho yo. Vos cuando lees el libro, dejás que tu mente proyecte lo que vos querés ver del libro. Cuando vos ves la película, vas a ver lo que el director quiere que veas. Sí, sí, pero también en una película tenés un determinado tiempo para contar el libro. Total. Y el libro vos lo lees y lo vas leyendo y ocupa 400, 1000, 1200 páginas y es como que... Pero ¿cuál es el problema de cuando lees el libro y la película no coincide? Te cambia la expectativa con la realidad. Te cambia la expectativa y vos decís, en el libro yo me lo imaginé todo mucho más zarpado y ahora me estoy encontrando con que la película... Total. El 4 de Harry Potter, por ejemplo, la película, hay gente que no leyó los libros y ve la película y dice, qué buena peli. Y si lees el libro, la peli te parece mala directamente. Porque hay cosas que omite que son impresionantes. De hecho, el 4 es el primero que es bien gordo. Sí. Ahí donde decís, che, acá estoy... Gol del PSG, mirá. Estoy metido... 2-1. Mirá, de vuelta Vitinha y Dembélé. 2-1, lo dio vuelta al PSG contra el Barça. Bueno, uy, mi alma está tremendo, pichando. Tremendísimo. No, pará, no quería, pero no, quería aprovechar. Sí, así, tremendísimo. Sonó como el orto. Sí, me chupo un huevo. Sonó como el orto, pero quería justo aprovechar eso para que nos sirva de enganche
con el, la próxima temática. Y la próxima temática es armas en la casa, ¿sí o no? No, no. La cara de Alexis. ¿Cómo estaba preparando la respuesta? Es impresionante. Ah, quería, ¿sí? Quería joder a Alexis. No, Alexis está todos los tiempos, ¿sí todo el tiempo no? Está al borde de la serie. Sí, al borde de la serie. ¿Sí o no y cuáles? ¿Bazooka? ¿Sí o no? ¿Dispararías una bazooka en un lugar de tiro? Sí. ¿Todo chequeado? Sí, sí, sí. ¿Para experimentar? Sí, re. ¿Momo? Sí, obvio. ¿Si hay, hay perros cerca? ¿Qué? No, pones pregunta, pero no, algo. Voy a meter. Nah, amigo, Martín, ¿qué haces esa pregunta? ¿Por qué tenemos que ir con las armas? Perdón, podemos hablar de muchas cosas. Eso es un mundo de fantasía, no estoy diciendo. Lo que hace, hay una dinámica preparada en, hoy, porque es el Día Mundial de la Voz. ¿En Filipinas? ¿Es el Día Mundial de la Voz? Claro. Ah, contanos algo. Es el día. Cántate uno. Es el Día Mundial de la Voz, no del programa de canto. Y les hemos traído voces icónicas, armamos voces icónicas como para que las vayan reconociendo me encantó. Entre ustedes. Bien. Me encantó. ¿Y vos todo bien? Yo, bárbaro. Pará, ¿puedo decirte una cosa? Sí. La voz de Dios, la tenés que saber. Morgan Freeman. Exactamente. Es Dios, ese tipo claro. Ya es la voz de Dios. Ok. Y la voz de los documentales modernos. Pero, Momo, ¿cómo es la voz de Morgan Freeman? Hacemos un poquito. Es que no sé, porque Morgan Freeman vos te lo imaginás siempre hablando en inglés. ¿Y por eso un poquito de inglés del Momo? Es que no, mi inglés es muy malo. Momo no le tiene miedo a nada. No le tiene miedo. En Todopoderoso, por ejemplo. No. Es como... déjame pensar un... In this environment... The lion, it's the king of the jungle. Pero tiene la voz... No puedo hacer la voz de una persona como él. ¿Por qué? Porque él tiene una voz que es Dios. Es okay. Característica. Bien, pasamos con el juego entonces de las voces. Me gustó el juego, ¿eh? Pues son bastante sencillas las voces. ¿Qué? Escuchamos la voz y tenemos que decir quién es. Claro, claro. Ok, vamos Mati, a hacerlo en equipo. Quieras. Los dos más cultos contra los tres de mierda. ¿Por qué tiene que ser el equipo? ¿Quiénes serían los dos más cultos? Pero aparte, acá ya no pasa por una cuestión de tiempo. Hace una ronda. Buena ronda. No vamos a poner la voz de... Bueno, dale. Pará, no la apures, Pará. El que la sabe... Mirá cómo te defiendo, hermano. Mirá cómo te defiendo, hermano. Me veo las tetas mal. Se la daba a él y me movía. Porque sabía que él en algún momento el pase lo iba a encontrar y te la iba a dar. De hecho, siempre me acuerdo de un gol. Tito Calderón. Yo lo tengo... No tengo. Pará, puede ser de nuevo. No, puede ser, no, yo no escuché. Yo ya lo tengo, Rodrigo de Paul. De Brownie. No. Tito Calderón ese. Tíralo. Claro. No sé, Tito Calderón. Se la daba a él y me movía. Porque sabía que él en algún momento el pase lo iba a encontrar y te la iba a dar. No, es un tipo que ya se retiró. Buena note. Muy bien. Me estás jodiendo. Lo saqué. Buena note. ¿Qué? No, muy bien. Nunca lo hubiera sacado. Para mí le tiró. No, no, porque le tiró. Sabía que él en algún momento el pase lo iba a encontrar y te la iba a dar. ¡Carna! De hecho, siempre no me acuerdo. Esa igual es. No me tiraron. No me lo tiraron por cucaracha, fue increíble, pero yo me acordaba que Buenanote tenía la voz muy rara. Che, me sorprendió que lo saqué de posta. Mensaje que yo hoy puedo dar y lo que la mayoría me consulta. Peque Pareto. ¡Pará! Está interrumpiendo, no se escucha. Es que, pero boludo, lo saqué al toque. Peque Pareto. Se lo deben estar caleando. No. Tengo buen oído. Tengo buen oído. Ah, está el penal. En la pantalla. No te puedo creer el penal que le cobra al PSG. No, porque dicen que el chat le está pasando, pero no. Para mí lo sacó Coscu. No, boludo, dejen de merecerme, tengo buen oído, por eso. Boludo. ¿Por qué te pensás que me pagan para hacer reacciones? Este pibe, boludo. Bueno, ¿no te me hizo acordar al video de Valverde hablando de joven? ¿Lo vieron de cuando era bachiller? No, pero Valverde la voz mucho más fina. No. Necesito que encuentren eso, boludo. Sigamos. ¿Seguimos? Yo hoy puedo dar y lo que la mayoría me consulta es eso, ¿cómo hago? Yo no soy ni una superdotada en el estudio, sí, no, pero ni una superdotada en el deporte. Para que se vea. Una de las dos le pueden consultar a cualquiera de todos mis amigos en judo o en la... Yo igual fui a un evento con Pepe Pareto, por eso... Para el colegio, lo que sea, sí me sentaba horas... Está con Nike. Sí, un final muy complicado, ¿no? ¡Valverde! Por suerte se pudo ganar. ¡Federico Valverde! Ay, la voz de Mickey, ¿no? Necesito ese video, a ver. Muy complicado, ¿no?
Vosotros tremendo. Con la de Peñarol. La voz que tenía antes Valverde. Se dio el partido como esperaban, un triunfo importante con un rival complicado que peleaba el descenso. Sí, un rival muy complicado. Se habrá operado la... ¿Qué te pidió el técnico? Para mí ese día estaba hecho ver de la voz. Qué caballo. Para mí le estaba haciendo una joda a la periodista. Ahora, fíjense la boludez de que es el día de la voz. Es una boludez total. No, de merezcas voces. A ver, Alexis, contestale con una todos buena voz. Todos los 16 de abril. Factos. Es la única voz que tengo. Bueno. Oh, el malo de Man on Fire. La voz. Puede ser, sí. Seguimos. 222.000. Susana Jiménez. Ucho sacó. Gol de Angelito. Gol de Aleti. ¿Y gol del Mbappé de penal o no? A ver, va a patear. A ver. Gol de Mbappé de penal. Gol del PSG, 3-1. Chau el Barça. Chau el Barça. A Atlético casa. Empata y también pasa al frente. A casa el Barça. Ay, Mariano Clos. Entonces, de entrada yo sabía decir. Basile. Ah, yo estaba reaccionando a Mariano Clos, que era un chiste del sonidista. Seguimos. Fue gol. 3. Tengo 50 años de cancha. No tiene bebida alcohólica, señor. Bilardo. Son bastante fáciles. Sí. El primero, Buenanote, fue... Difícil, Buenanote. Ese fue muy difícil. Sí, y la Peque también. Pero son voces características. ¿Quiénes son? Moria. No, la dinámica es la misma. La dinámica es la misma. Esta tuvo una votación más. Uy, qué jodida. ¿De nuevo? De vuelta. No, la dinámica es la misma. La primera que es la misma, esta tuvo una votación más. No, qué jodida que es. ¿Cómo? Sorry, no estaba escuchando. Sabela, ¿será? ¿Cómo? Diablo, qué difícil para Fujite. Qué buen audio ese. La dinámica es la misma. El Papa. La primera que muy bien. La, sí. La leí en el chat. La leyó en el chat. Ah, okay. Esa la leí en el chat. Ah, qué chaval. Robo. La leí en el chat. Anulable la con los me meto dentro de la cancha. Se terminó. Guillermo. Muy bien. Ah, yo no sé. Mati, no me pongas sonido en el medio porque se me mezcla todo, sí. Pa. Yo recién dije Mariano Clos, boludo, y era un audio que estaba puso jodiendo, boludo. Encima. Ya está, caro. Tinelli. Con una modelo. Ya está, caro. Sí. Con Pampita, ¿no? Con Pampita, caro. Caro. Carolina. Claro. El hecho de que tenga que pensar en la salud de mi mamá. Riquelme. Muy bien. ¿Cómo juega para vos, Riquelme? Aparte ahí te da el contexto la frase. Siento que yo, la persona era... Lali. Sí. Yo creo que... No, fue un hermoso gol. Porque... El burrito. No, Belacha está afiladísimo. No tanto. No. Empezó de golpe a... La Sole. No, para. Vamos a festejar con toda la gente así. Uy. Pone vuelta. Vamos a festejar con toda la gente así. Ramón, ay, boludo. Izquierdos. No. Ramón Ángel, ¿no? Ramón Ángel, digo. Ah, Ramón. Ramón. Juegan con la salud de uno. Mirta. Muy bien. El fútbol tiene como opción que no. ¿De vuelta, Capa? Escuché. El fútbol Rondona. Tiene como opción que. Sabela. No. Está mal. El fútbol tiene como opción que no. Opción, ¿quién decía opción así? Falcioni. El fútbol tiene como no. Opción. El fútbol tiene como opción que no gane el que mejor. Pará, no lo digo. Marcelo. No. Bielsa. Penal. ¿No se lo da? De Brownie estaba. Era bobo. ¿Qué me le volvieron a decir de Brownie? Messi. Era bobo. ¿Qué me da, bobo? Anda para allá, bobo. A ver. Posecito me decía cuando era chico, pobre, me decía. Penalazo. Penalazo para el Barça. ¿Cómo? Penalazo para el Barça. Creo que lo toca abajo. Sí. Qué partido, Dios mío. A ver. Y sí, le toca es penal, acá. Es penal. Sí, penal. Sí, penal de Vitinho. ¿Hay más? Quiero más.
No, terminó. Mm. No, no, qué partido, Dios mío. Quiero que fe. 18 horas. Final. Mira, Bobo. Mira, Bobo. Anda para allá, Bobo. Messi. Anda para allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. Tranquilo, Leo. Yo creo que el. Voy a decir algo a favor de que esta fue la última. La única vez que a Platense no lo deben haber cagado en el arbitraje fue contra Sarmiento. Qué llorón. Qué llorón. Increíble, ¿eh? Eso increíble es, que no es, nos está llantito. Es un lloro muy grande el que acabas de hacer, boludo. La gente te va a perder el respeto. Y se acabó. ¿Qué opina? Pará. Yo seguí después con el tema Tigre, seguí. ¿Vieron lo que dijo el periodista partidario de Tigre? Ah, ¿dónde se ubicaba? Con Seba. No. El periodista partidario de Tigre. Que dijo, se nos acabó la banca política, se acabó la plata y estamos pagando. No lo escuché. No, yo escuché Visión, el que, Tigre Visión, el un que personaje le dijo divino. Muertos a los jugadores de Tigre, un desubicado. Un desubicado total. Un desubicado. Sí. Le dijo muerto a Sánchez Viño, también lo barrió. Muertos a los jugadores. Están enojados. Bueno, enojado porque se tapó la olla y se sabe cuál es la verdad. Pero que vaya la popular, vamos a decir eso. En una total, conferencia de prensa, el técnico no, hacer una yo pregunta. No lo avalo para nada, ¿eh? Para nada. Aparte, Domínguez, me hablaron muy bien. Todas las personas que me hablaron del chabón me dijeron que es un ver, tipo muy piola. A ver, lo vamos a poner para que sepan de qué habla el Momo ahora mismo. Buenas tardes, Sebastián. Hugo Roja, palabra de hincha Tigres. La verdad que no te voy a echar la culpa a vos tampoco de todo lo que está pasando. Tu cara cambió es de preocupación a los otros partidos anteriores. Porque te veía con otra cara, pero la verdad nosotros, yo, y creo que la mayoría de los hinchas no coincidimos con vos que jugaron bien. Yo creo que 15 minutos Tigre jugó muy bien y la verdad que ilusiona, pero pues, yo la verdad que creo que diga una cosa, de corazón hay jugadores que no pueden jugar en 10. Son tortugas. Sánchez, yo te voy a dar un nombre, Sánchez Miño, es una tortuga, no sé cómo pudo jugar en Tigre. Bueno, ¿qué le verás vos? La verdad que bueno, yo sé que no lo vas a poder criticar en nada, lamentablemente es esto. Sé, valoro tu orgullo para agarrar a este equipo porque viéndolo estos muertos, la verdad que. No. Es un montón. Es un montonazo, ¿no? Nunca había algo así. Pero bueno, ojalá te ilumine y podamos. Porque creo que vas a seguir, podamos ganarle a Chacarita, a clasificarnos la cosa, y bueno, nos queda el último consuelo, es eso, y después el otro campeonato se verá con los refuerzos que seguramente creo que tendrías que pedir unos cuantos refuerzos. Tienen que rajar. No te echo la culpa a vos, ya lo venimos viendo a estos muertos. Es una catarsis el chabón. Son unos muertos. Son unos muertos. Pero, ¿cuál es la pregunta? Esa fue una descarga. ¿Cuál es la pregunta? Yo no entiendo cómo no lo acabó puteada. Yo creo que fue digiriendo eso y lo felicito. Sí. Porque tranquilamente. Tremendo. Al toque lo podés mandar a la concha de su hermana, putearlo. Pero ¿sabes qué pasa? Que el periodista todo el tiempo le dijo: yo sé que no es tu culpa, no, pero mucho coraje. Eso, como que lo iba endulzando un poquito no a medida se lo que. Tiene que decir el periodista, para que lo sepa, arrancó hace una semana, Seba. Entonces, obviamente no va a ser su culpa. Pero para mí, al contrario, lo fue digiriendo. Fue digiriendo decir, ¿qué hago? O sea, lo cruzo, lo puteo. Va a ser peor. Espero que termine porque, lógicamente, Tigre está atravesando un momento muy malo y el tipo se está descargando pésimamente, pero bueno, ¿sabes qué? No quiero ganarme un problema más. Pero para entonces, mí... Entonces termina y dice, bueno, eso fue una descarga. ¿Qué me quieres preguntar? Yo no soy de TN ni nada, pero yo defiendo a los jugadores ahí en esa situación. Pero lo defendió sí después. Sí. Lo cortás en la... Yo lo corto y le digo, no, pará, qué muerto. Yo creo que lo re sorprendió, boludo. O sea, no sé. Lo banco. No es culpa de eso. Nunca en la vida un periodista te va a decir algo así. El periodismo partidario en determinados clubes es pesado y uno... tiene que llegar al club para darse cuenta dónde está y quién es quién. Y Seba, claramente, es un agente externo del mundo Tigre que ahora agarra y... Que Seba debe saber que seguramente, como dice Fran, ese tipo va a seguir cubriendo a Tigre y él se va a ir como técnico. Y ese tipo va a seguir ahí y es como que medio te condenás al clip. Sí. Entonces, me pareció que con la altura que lo hizo, sí, estuvo contra, perfecto. Estuvo muy bien. Para mí estuvo perfecto. Sí, para mí estuvo muy bien también, pero me sorprende que... ante semejante tipo verborragia, no. Como que. A ver, ¿viste? Bueno, con pero altura, también. Mirá con altura mirá de gimnasia, boludo. Ver, que con altura decir, che, esta parte no lo sabemos, quizás esto no lo sabemos. Entrena, porque mañana juega Tigre con Chacarita el partido pendiente de Copa Argentina. No sé, entrenamiento. Y está el pibe ahí queriendo cubrir el entrenamiento. Y fuera de micrófono, fuera de coso. Es una agarradita acá de coso. La próxima vez que me. ¿Qué? Ahí le metes el correctivo pertinente. Pero ahí se ganaba un problema si reaccionaba.
Está bien, pero, por ejemplo, estuvo, vos sos mí, jugador. Para mí estuvo vos impecable. Sos jugador, vos sos jugador. Y no lo quiero llevar al caso de él porque él tiene, qué sé yo, muy poco tiempo, viste, no es lo mismo. Pero vos sos jugador. ¿Querés que el DT reaccione y que te... y que te defienda ante una situación así, supongo? No, nah, andá vos cuando te lo cruces al periodista, andá y encaralo. Claro. Soy Sánchez Miño, sabés que hoy lo busco. No, yo a mis jugadores lo defiendo. Gol del Dortmund. Yo a mis jugadores me lo defiendo. Mirá el caso, a menos que haya una interna, o sea, yo lo defiendo. Voy a ir a un caso muy extremo, sí, que es el caso de Raimundi. ¿Le hizo dos en el de, el de Gimnasia? Nada, usted lo, el de, el famoso de... Laverni, ladrón. Bueno, ese chabón se cruzó con el Gato César, no sé si lo vieron, y el Gato César en un programa dijeron, no sabían que iban a traer este impresentable, porque si sabía, no venía. Y a vos te voy a cagar a trompadas, le dice. No, que no sé qué, cerrá el culo, le dice. Porque vos me cansé de escucharte criticándome y que bla, 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 y el Gato se levanta para pegarle. Y el chabón sigue siendo periodista partidario de Gimnasia. Que a ver, yo como el loco como hincha de Gimnasia, nadie le puede discutir que es representativo del club. Pero bueno, fíjense que hasta en ese caso permiten que siga siendo periodista y ha dicho cosas mil veces peores que esto de son unos muertos. Ha enterrado a jugadores para toda la vida. No, gravísimo, es gravísimo. Qué sé yo. Son maneras de verlo y me gusta que haya distintas interpretaciones. Yo realmente siento que tenés que cortarlo con todo el respeto. O sea, respeto, digo, la altura que tiene Seba Domínguez para reaccionar. Me parece que lo tenés que cortar antes porque está hablando de tu equipo, de tus jugadores. Y está bien, vos sos el líder ahí, ¿eh? Porque vos sos el director técnico, sos el líder. Tenés un pibe de 18 años, 19 años y no saltás a ponerle el pecho a la bala, entre comillas, y medio que... ¿Sabes lo que pasa? A ver, por ahí le salía bien, pero por ahí lo cruzaba y se le plantea el periodista. Pero no digo mal. Se le cortarlo, se le plantea el periodista. Decirle, no, sí, sí, obvio. Lo mismo que le respondió, decirle, bueno, ¿cuál es la pregunta? Y lo adelantaba y le cortaba antes que siga diciendo que son unos muertos. Por ahí le sale mal y el título es Seba Domínguez se cruzó con un periodista, ¿entendés? ¿Y? Y se peleó con un periodista. ¿Y, es ¿y un cómo no se va a cruzar? Lo yo que lo que creo que tiene que es pasar sumarle un problema es que tiene... más a la situación que atraviesa Tigre, que es bastante compleja. Bueno, pero cuando... Tiene que volver a Tribuna Caliente. ¿Cuándo? ¿Qué? Cuando un equipo eso atraviesa tiene que pasar fuera de una situación así, cuando un equipo atraviesa una situación así, los problemas van a estar por todos lados. En donde lo veas van a estar los problemas. Entonces te puedes hacer el boludo y hacer como que no pasa nada o... agarrando un fierro caliente, hacerte cargo. Porque la verdad, si el tipo agarra un fierro caliente y se quejan los periodistas, se queja la gente, se quejan todo, el chabón, no sé cuánto le va a durar también el estar al margen de todos los quilombos. Yo no creo que mucho, pero le respondió. Mucho, la verdad, tiene mucho para trabajar pensando en revertir la situación futbolística como para ponerse a pelear con un estúpido que ni siquiera... Pero justamente, ¿cómo es un estúpido? ¿Cómo es un estúpido? No le des, no le des identidad. Yo no digo que le pelee. Listo, yo no le digo que se levante y lo caga a palo. Yo no digo que le pelee. Yo digo que... Que lo corte antes. Que le quite... Que defienda a los jugadores. Él quiere que defienda a los jugadores. No, no solo eso. Ahora estoy hablando más desde el lado de... Está bien. Vos decís, no me quiero meter en un quilombo, pero... Como no te quieren meter en un quilombo, los periodistas pueden decir cualquier boludez. O sea, pero igual. Chabón se resarpó, boludo, y no en una conferencia de prensa. ¿Sabes lo que pasa? Lo dejó mal parado al periodista. No, no. Obvio, pero el periodista ya estaba mal parado. Y con una altura que. Y con una altura que habla de más de él que de la pregunta en sí. Ya está. Para mí él la hizo perfecta. Te digo, conociendo a Seba, Seba es calentón. Es calentón. Y haberlo visto así, te juro que me generó ese orgullo de decir, mirá qué bien, qué laburo que debe haber hecho durante toda la reflexión del pibe, que no sé si hasta incluso... La templanza. Lo debe haber escuchado al 100%. Por ahí cuando el pibe ya deslizó en la primera falta de respeto, Seba dijo, bueno... ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Lo mato? Porque encima él, más que nadie, debe tener una bronca tremenda de haber arrancado y perder dos partidos, sabiendo que tampoco es responsabilidad suya, porque acaba de llegar y el equipo... A ver, no puede cambiar de un momento al otro. Y él debe haber hecho ese ejercicio, decir, ¿qué hago? ¿Lo mato? ¿Qué hago? Todo. Entonces, uno después se pone a... Y él por ahí hoy lo ve y dice, ¿sabés que lo podría haber cortado acá? Pero claro, ni escuché cuando me dijo eso. O, ¿sabés que podría haber hecho...? Y de repente dice, igual estuvo bien lo que hice. Porque no le di la importancia que el pibe buscó tener con lo que dijo. Porque independientemente de lo que dijo el pibe era lo que puede decir un hincha fuera de la cancha. Igual te voy a decir una pero cosa. Pero no un periodista en una conferencia de prensa. Entonces, si vos le das todavía más identidad o más importancia a eso, estás dándole el lugar que pedía el pibe. Yo, para mí estuve impecable. Yo banco lo que decís. De afuera es muy fácil decir, habría que haber no, hecho no, no, esto. Pero pará.
Estás yo ahí, pasa en vivo. Voy a otro lado de, ahora, de la discusión. Igual tampoco le quiero dar tanta vuelta. Yo banco mucho el autocontrol que tuvo, la templancia, todo eso lo banco mucho, porque es muy difícil. Y más cuando la cosa está caliente. ¿Entendés? Más terminás un partido calentón. Y te vienen y te pinchan, ¿entendés? Pero, aparte, a partir de lo que decís vos, y acá abro otro debate, que es darle entidad no contestarle a la gente que te falta el respeto? Yo lo estoy analizando al revés. ¿Qué quiere decir? Me faltas el respeto, yo te voy a parar. Te puedo parar con altura para que nunca más alguien se anime. ¿Quién le falta el respeto a Riquelme, por ejemplo? Nadie. Muy pocos. En la cara. La única vez que pasó fue la de... ¿A vos te gusta cómo juega Boca? Claro, porque cuando lo hicieron, el tipo... Pero ¿quién es Riquelme en Boca y quién es Seba en Tigre? No, es una forma de decir. Es que ahí, no, bueno, ahí, pero Frank... Yo creo que Seba está en Vélez. No lo personifiques. Y un periodista partidario de Vélez hace eso. Pero no lo personifiques. Es otra reacción, no porque vaya y lo justicie, sino porque él se siente en otro lugar. Yo no pongo el ejemplo para personificarlo. Yo pongo el ejemplo porque pienso que a veces la gente a veces dice, no le des bola porque la forma de no darle lugar es no darle bola. Y otra forma de no darle lugar es hacerlo mierda cuando quieren buscar ese lugar a la fuerza o de esa forma. Pero acaba de llegar hace una semana. O sea, tenés que entender cuán familiarizado está Seba con el mundo Tigre, con el club. Pero a ver, con la dirigencia, es mucho más sencillo que todo. Digo, Seba sabe que. En seis meses, para mí la conversación es diferente. Para mí el chabón sabe que haciendo lo que hizo no se iba a volver el clip viral que tienen las respuestas de cosas como las que vos querés hacer. Para mí pasa por Paz eso. Pazman, ¿cómo pasó a ser conocido? Pazman, vos la tenés adentro. Vos también la tenés adentro. Para mí si porque le contestaba Diego... y le cortaba era el título de lo que estamos diciendo. Sí. Era el título. Claro. Seba se peleó con un periodista en el medio de la conferencia, perdió Tigre, era como peor. ¿Entendés? Y el chabón tuvo lo que quiso, que era... A ver, él... Y además periodista... la risita esa del final de Seba es como... Sí, conteniendo lo que realmente está pensando del tipo. El periodista lo que quería era sacar su calentura y a la vez dejar en evidencia que los jugadores son unos muertos. Nada, un desastre lo que se produce. O sea, el periodista no quería nunca hacer una pregunta, sabía qué es lo que quería, que se haga viral esto que se hizo viral. Si Sebastián le contestaba a un peor o lo que sea, esto se volvía aún más viral. Y le daba más importancia a lo que dijo el periodista. Ahora siento que le sacó toda la importancia. Total. Como lo hizo quedar como un boludo al periodista. Total. Y le sacó relevancia. Totalmente. El tema es que también conteste lo que conteste va a quedar como un boludo el periodista. Depende, si le da mucho no, lugar. Si vos sos un violento vas a quedar vos como un violento. Sí. Claro. Y vas a tapar que él es un boludo. Es el famoso si lo corta, lo lleva para el lado. Si vos le decís vos sos un pelotudo, que se enoja, literalmente, pero... vos agarrás y le decís, mirá, flaco, vos sos un pelotudo. Para mí quedas como un toro y el chabón queda como un pelotudo. Para mí, ¿eh? Por ahí es mi interpretación y por ahí estoy muy cerrado. Pido disculpas a mis compañeros. Pero realmente siento que cuando vos tenés el chabón reaccionó re bien. Yo banco cómo reaccionó. Es decir, la templanza y todo eso. Pero para mí, el periodista se regaló también. Porque para mí le decís, che, vos sos un pelotudo, ¿qué estás preguntando? Y quedás como un pelotudo. Pero bueno, cambiando de tema. Momo, ¿de qué te gustaría hablarnos? ¿Qué sé yo, boludo? Claro, sos conductor de televisión. Pero cuando... pasa que cuando empezamos a explayarnos un tema, lo terminás cortando. No, bueno, pero no quiero que me cuentes el librito que leíste, pelotudo. Me habías preguntado cómo viene el auto y también lo cortaste. No, el auto me gusta. El toro, el corazón del toro. ¿Cómo hace el toro, el motor? ¿Tenemos la imitación del sonido? Ah, imposible. ¿Es imposible? Único. Pero es más tirando a... ¿Cómo lo puedo decir? A motor muy ruidoso. Totalmente, porque los motores de esa época son ruidosos. Y además... ¿Y a vos te gusta eso? No, yo creo que sentís... Yo me di cuenta el otro día cuando fui a dar una vuelta en el Torino del mecánico, que él tiene uno, que... ¿Está bueno o el tuyo va a ser mejor? No, el mío va a ser mejor. Ah, lo estás meando acá. Va a ser el gran Torino. No, porque él tiene uno. Es increíble, porque el auto él lo ves, está de colección y él te dice, este es por usar todos los días. ¿Cómo vos otro día? Sí, mi mecánico es un pibe que hace restauración, es un crack, no es solamente un mecánico. ¿Querés mandarle un saludo? ¿Cómo se llama? A Nachito Salvetti, le mandamos un abrazo muy grande. Es el restaurador número uno de Torino, Argentina. Lo salva, Salvetti. Y él Torino, que no tiene autos nuevos. Torino, ¿no? No es lo mismo el gran Torino del Torino. No tiene nada que ver el gran Torino del Torino. El Torino es 100% ¿cuál es la diferencia? Nacional. 32. El Torino es argentino. El Torino es 100% nacional. Todo fabricado acá en Argentina. ¿Y el gran? La música. No, es yankee. El gran Torino es... ¿Estás escuchando la música que te pusieron?
¿Qué Daytona. Es? ¿Qué es? Daytona. Ah. Bueno, cuestión que nada. Uno cuando se sube un auto de esa época se da cuenta de que estamos manejando otra cosa que no son... O sea, fueron etapas distintas de los autos y sin manejar un auto de antes es como sentir todo el auto de verdad. Sentís el motor... ¿Es de acá? El Torino siempre fue palanca al piso. El Falcon sí cambió de palanca al volante, palanca al piso. ¿Y vos preferís palanca al piso? Al piso, siempre. Siempre. Y nada, sentís el motor, sentís la dirección, sentís... El auto, cómo se mueve, cómo se desplaza. Creo que es una sensación única. ¿Se siguen juntando? Sin música. Cambian. Tienen distintos lugares. En un momento se juntaban siempre ahí General Paz, pasando Tecnópolis. Oh, ahí están. ¿La agrupación Torino? Todos los Torinos. Cuando lo tengas flama, ¿lo vas a llevar? No sé. Porque a mí... A mearlos un poquito. No, te mean ellos. Debe haber alguno que te debe mear. Debe haber tipo ¿Chapa y pintura? No está impecable. ¿Es impecable? ¿Vas a cambiar el color? ¿Cómo es? No. El auto es así. Yo soy segunda mano del auto. Por eso es increíble el auto este, porque tiene 50 años y yo soy la segunda mano del auto. O sea, pasó del dueño original, que era un hombre grande, que ya lo había puesto a nombre del hijo, y el hijo me lo vendió a mí. El auto en 50 años no tuvo un choque. Nunca. Entonces, tercera mano. Nunca tuvo un choque. Y lo que te dice Nacho, que es el que restaura, que es... Es imposible conseguir una carrocería que esté impecable, que no tenga choques. Y este está impecable. La pintura es la misma que salió de concesionaria. Momo, tenemos que ejercitar la parte respuestas concisas del Momo. Pero yo acá te quiero preguntar otra cosa. Pero no quiero que me cuentes sobre la historia del mecánico. Y es un taser. Porque quedan 10 minutos. Escúchame, yo vi un clip, y Fran, te va a gustar esta intervención. Yo vi un clip del Momo explicando que él podría levantarse una de las Kardashian. ¿Cómo? Sacándolas a pasear en un tanque de guerra. Sí, señor. ¿Me lo puedes fundamentar brevemente? Creo real, que muy pocas mujeres divertidas en el mundo te dicen no a dar una vuelta en un tanque de guerra. O sea, vamos a llevarlo a alguna argentina. Sí. Vos estacionás en la casa con un tanque de guerra y haces con el coso. No, ahí no la quiero asustar. No la quiero asustar. Que la casa. Ahí. Si no salís conmigo, te vuelvo a la casa. Tocás la bocina del tanque, que puede sonar. Pa, pa, pa. Sale a la puerta. ¿Tiene bocina un tanque? No sé, alguna modelo. Las Oriepes. Sí. ¿Cómo sabés que la Kardashian sale a la puerta? ¿Por qué estás con ese? Levantás ahí la compuerta. ¿Cómo se le llama? No, la escotilla. La escotilla la levantás y le decís: subite a dar una vuelta. Esta es una experiencia única. Salís tipo el señor Burns. Y con un casco verde. Sí. La escotilla, no, casco verde. Yo haría un discurso como más. Más épico. Tengo que endulzar un poco para. A ver, ¿cómo la endulcerías? Llego yo en un tanque de guerra. Pero no hay giro de ni de... No. Toco timbre y le digo, hola, ¿cómo estás? Mira, sé que las probabilidades de que salgas conmigo quizás no son tan altas. ¿Porcentaje? No, un 30, 70 que... ¡Ah, 30! ¡Es un montón, Momo! No, es rebajo. 30% de posibilidades. Ah, muy bajo. Momo, pero pará. Es la Sori Pérez, boludo. Es muy bajo. ¡Soy Pérez! Cuestión que le digo. ¿Cómo? Ahora, ¿cómo la diferencia ¡Soy es. ¡Soy Pérez! ¡Te amo! Ahora, qué buen clip. La diferencia es que en este momento yo estoy proponiéndote que tengamos una cita. Yo te llevo a dar una vuelta en mi tanque de guerra. ¿A dónde irías? Mirá, acá estoy. Y está acá en la puerta. ¿A dónde la llevarías? No. Y aparte le digo, no es que te voy a llevar a ponerle, vamos a comer un chori en la costanera. No. Vamos a ir a un restaurante y el valet parking va a ver cómo llegamos en un tanque de guerra. Y le voy a dar las llaves. ¿O cómo maneja el valet parking el tanque de guerra? Exactamente, no va a poder, pero... Debe ser fácil manejar un tanque de guerra. Igual. Hay algunos restaurantes que aceptan. Está loco. Es muy difícil. ¿Qué es eso? No creo que sea tan difícil. ¿Cómo es por dentro? Ah, no. Una foto. Porque va para adelante nomás. ¿No viste la entrevista? Es hiper pequeño. Marquito, la película, la interview, la entrevista. No, pensá que son en ese van cuatro personas ahí adelante. Vale, muchachos. Debe haber una palanca de orientación y otra palanca de avance. Y no, gracioso. Vos tenés palanca de avance bueno, de cada oruga. Es una zanela, boludo. ¿Vos entendés?
los viejos tanques, esa manera por lo menos, los viejos tanques, por lo menos vos tenés el accionar. Si avanzás una y la otra no, ¿entendés? Movés las orugas. Incluso podés mover una hacia atrás y la otra hacia adelante para eso, girar. Y bueno, gira, pero eso claro. Así gira. No, porque quizás podés avanzar con una velocidad y con otra otra velocidad y va a girar también. Exactamente, por eso gira. Si mueves una sola, gira. Sí. Si mueves una más que la otra, gira. Sí. ¿Qué cosa? ¿El las tanque? Palancas. Claro. No. Entonces, ¿querés avanzar? Mové las dos. Pasa que claro. vos tenés claro. diferente. O sea, el difícil manejar una avión. El que vos estás hablando es el tanquista, el conductor. Después tenés el artillero. Pero y no después... voy a disparar, chicos. Tengo que estacionarlo. El ballet parking no va a probar. ¿Cuál es el mejor tanque de guerra del mundo? Mi pregunta es, y hay ¿dónde tenés los espejitos ahí para ver cómo estacionar? Digo, no lo subís, no tenés que subir al cordón. Viste, imagínate hacer un marcha atrás con subís, el tanque. Te subís al cordón y no pasa nada. Ah, bueno, pues estás. Lo rompes todo. Escúchame, yo te voy a decir algo que te equivocás a la hora de seducir a una mujer. Si vos querés impresionarla con el tanque de guerra, vos no sí estoy o sí. Diciendo que la quiero seducir. Yo digo que tendría chance de tener una cita con. Sí o sí tenés que hacer un 360. Yo puedo en tener vivo. Una cita con una Kardashian por tener sí un tanque sí de guerra. Solamente dije eso. Bueno, no estoy diciendo que voy a terminar con la Kardashian ni nada. Yo digo que ejemplo, salgo con una Kardashian por tener pero un tanque por eso, de guerra. Te voy a dar un tip para los tanques de guerra. Vos la ves a la Kardashian, lo primero que haces. Vos sos un tarado. Pará. Sí, pará. Claramente sos un estúpido. Amigo. No le voy ¿por qué a le querés apuntar con un no tanque le voy a guerra? Voy a salir de la escomora. Escotilla. Le voy a salir de la escotilla y le voy a decir, mirá este truco, bebé. Y voy a hacer. Voy a dar un 360. Ahí sos un virgen y te dice. Y ahí te dice, no, sos un capo que sale con vos. No, no, no. No. Le digo, mirá este 360. Esta es la imagen. Mirá este 360, le digo. Hago el 360 y le digo. ¿Podemos bajar cualquiera de los edificios que esté acá? ¿Te cae mal algún vecino? Bueno, yo lo expliqué. Yo te voy a explicar algo. ¿Puedes hacer un Torino tanque? Es que en realidad se puede, pero es un montón de dinero y necesitas una ingeniería. Hacerle dos orugas al toro. Sería hiperviral. Serías único en el mundo. Un Torino oruga, amigo. Torino oruga. Hacelo vos. Lo peor es que se puede. Ojo. ¿Se puede? Pero tenés que poner un ingeniero industrial a trabajar. ¿Y lo podrías sacar a la calle? ¿Sí? ¿Legalmente? Sí, totalmente. A vos lo que determina del auto, del automóvil, vos en los papeles sigues siendo un automóvil. Después del rodaje, hacer lo que quiera. ¿Tenés seguro contra todo riesgo? Mismo. No, es exactamente lo mismo. No cambian nada. Lo no, que sigas sí es concha todas las calles. Haces concha toda la ciudad. Pero entonces tiene que estar prohibido. No está prohibido. De hecho, todo esto surge porque, no sé si ven el contenido, yo reacciono a un inglés que dos ingleses que tienen tanque de guerra. Y hay uno que se va a un automac a comprar en un tanque de guerra. Y él dice, pasal, él dice, yo la consigna es, no me bajo del tanque y pido en un automac. Y después hubo otro que hace Uber con un tanque de guerra en Londres. Y la gente no entiende nada, porque claro, vos pedís el Uber y el chabón le pone otro auto y cuando llegan es un tanque de guerra. Y el chabón dice, sí, pero este no es el que pedí. Dice, bueno, ¿querés dar una vuelta en tanque? Y yo te llevo igual. Y llevan a una mina también, que es muy linda. Y ahí yo dije lo de la Kardashian. Yo dije, es que para una... Pero para la una, Kardashian a vos te parece linda. No. Ah, pero tiré una que yo sé que a todo el mundo le gusta. A mí no me parece linda la Kardashian. ¿Y Sol? ¿Eh? ¿Sol Pérez? No. ¿Inteligente? ¡Sol! ¿Eh? ¿Te parece inteligente? Y es una mina inteligente. Se recibió abogada ahora, vi el otro día. Me lo mandaron por todos lados. ¿Pero podría discutir con ella alguna ley? ¿Qué carajo? No sé qué tanto conocimiento tiene, pero supongo que sí, es abogada. Con eso. ¿Sí? ¿No te molestaría discutir alguna ley? ¿Por qué discutir una ley si ella no es diputada? Las leyes. ¿No? Abogada. Es abogada, no es diputada. Pero, tiene una ley con Sol. Pero un abogado, ¿qué hace para defender a su cliente? Discute leyes. No la discute a las leyes. Las aplica. Claro. Gol de Mbappé. ¿Hace aplicar a la ley? Depende. En general. Depende. Un abogado va a agarrar y va a decir en la corte, por la ley, mi cliente no, tiene derecho a... Puede ser un artículo del código, puede ser una jurisprudencia, puede ser una ley, puede ser... Eso mismo le tenés que decir a Sol. Más bien. No, ya te de novio, estoy casado. Chicos, falta un minuto para irnos. Mañana viene Tito Calderón al programa. ¿Mañana Tito por vos?
¡Epa! Bueno, pasa, tengo una reunión por lo de la... Ah, ¿ya avisamos que voy a cubrir la Fórmula 1 para Generación F? Mira. ¡Epa! La tiró así de la nada. ¿Tito Formulón? ¿A dónde te vas, Tito? A Miami. ¡Miami! ¡Qué lindo! ¿Cuándo es Miami? Y la jornada arranca el 2. ¿Vas solo? El 2 de mayo. Voy con Tommy de Michelis. Bien. Vamos a laburar a pleno. Vamos a estar haciendo contenido todo lo que se pueda. Bien. YouTube. Vamos a salir en vivo para el programa. Vamos a hacer contenido para YouTube. No hay nada seguro, pero quizás estemos con una escudería muy picante, con pilotos muy picantes. ¿Va a ir Leo? Se especula. No se sabe. Sí, probablemente. Pero el sábado sí voy a ir a ver el partido del Inter. Hermoso, completa. Voy a hacerla completa. Gente, nos estamos despidiendo. Recuerden que hoy gana Racing, sí o sí. Cuídense. Gracias para mirar. PSG eliminó al Barça, ya termina, lo está eliminando. Y el Atleti también afuera, pues con el Dortmund. También 5 ahora sí. Afuera dos españoles. Ojo, le queda la última al Atleti. A ver. Pero no le vale de nada, papá. Sí, ¿cómo sí, si lo mete, gana suplementario. Ah, ¿sí? Si lo mete. No le vale de nada. Pero. Última jueves. Bueno, gente, nos vemos mañana. Nos vemos, gente. A las 4:30. Cuídense, chau, chau, chau. Divino. Chau, figuras. Divino. ¡No!